tardes para informarte que este día arrancó el programa Transporte Público Seguro. Es una iniciativa que lleva a cabo la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara con colaboración de la Alianza de Camioneros. Se trata de que las pasajeras que sufran algún tipo de acoso a bordo de las unidades puedan denunciar el caso ante la Policía Municipal, y sobre todo cuando esta se registra justamente en el momento del traslado a bordo de la unidad, los conductores de estas unidades, de las rutas que están incluidas en este programa, como son las rutas 214, la 380 que circula a lo largo del periférico, y también la 52B, pueden en ese momento cerrar las puertas de la unidad y de inmediato hacer la comunicación con la patrulla que esté más cercana. El teléfono para tener estos reportes es el 1201-6070. Este teléfono es atendido directamente por la Policía Municipal de Guadalajara, por la comisaría, y pues ya están capacitados los conductores justamente para intervenir en caso de que suceda un caso de acoso escolar. Esto lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, quien también señaló que este programa lo que busca también es atender en forma rápida los casos de asalto o robo que se registren tanto a los conductores como a los pasajeros. Se dio a conocer por parte de la Alianza de Camioneros que en las rutas de esta empresa se registran alrededor de 6 robos a unidades del transporte público, y en 3 de ellos, en un promedio que ellos dan, también son asaltados los pasajeros, no únicamente los conductores. La Alianza de Camioneros ya ha tomado medidas también para prevenir o reducir justamente el impacto de estos delitos, sobre todo pidiéndole a los conductores que después de cada vuelta que llevan a cabo, retiren el dinero de la marimba y la depositen en la terminal correspondiente, para que en caso de que se registre algún robo, pues este tenga el menor impacto en cuanto a la cifra monetaria. Es lo que se dio a conocer en este programa de transporte público seguro, y anticipan que más rutas se van a sumar a esta iniciativa, por lo menos en lo que se refiere al municipio de Guadalajara, para tener justamente esta atención más sensible por parte de las policías municipales, con el apoyo también de los conductores de los camiones. Es mi reporte. Nacho, entonces arranca esta propuesta, este proyecto. ¿Alguna forma de cómo serán medidos, evaluados y en cuánto tiempo? Pues ellos ya comenzaron con la capacitación previa. Este día comienza, digamos, la socialización de esta medida. Se están colocando calcas a bordo de las unidades. No dieron un tiempo justamente para evaluar. Sin embargo, consideran que hasta este momento son pocos los casos que se reportan o se denuncian, y esperan que con este programa las mujeres que se sientan agredidas por parte de algunos pasajeros varones pues lo hagan con más frecuencia, sobre todo con la seguridad y el compromiso de que serán atendidas y de que no serán juzgadas ni minimizados los casos por parte ni de los conductores ni de las policías municipales. Reiteramos las rutas que arranca este proyecto, mi Nacho. Así es la ruta 380, que va a lo largo del periférico, la ruta 214, que va más o menos de la zona del mercado de abastos hacia la zona de Medrano, y la ruta 52B, que va desde la colonia Echeverría hasta la zona del auditorio en Zapopan Norte. Bien, al pendiente, mi Nacho, del seguimiento de lo mismo. Gracias. Claro que sí, buenas tardes. Avanzamos.